Bienvenidos sean todos, usuarios y usuarias, a su espacio Cosechando Conciencia. En esta nueva edición, les mostraremos el trabajo que se realiza en los mercados a cielo abierto de diferentes zonas populosas de la Gran Caracas. En las jornadas de mercado a cielo abierto es posible disfrutar de la Feria de Hortalizas, así como del pescamóvil y la cocina itinerante para el beneficio directo de las comunidades. La receptividad de la gente ha sido muy buena, porque este producto es un producto de bajo precio, de calidad, de base muy económica, del bolsillo ciudadano y bolivariano. Nosotros estamos muy interesados en traer este producto porque la misma gente nos lo pide, nos lo exige y nos lo compra con calidad y entusiasmo. Nos encontramos en estos espacios que está brindando nuestro gobierno bolivariano, acercándole la alimentación a nuestras comunidades y aquí en este mercado, bueno, haciendo nuestras presentaciones con el tema de la cocina agroalimentaria, donde traemos al público, bueno, una experiencia donde le podemos mostrar cómo pueden cocinar, cómo la utilización de los diferentes insumos que se encuentran dentro de nuestro establecimiento de nuestro estado para la seguridad y soberanía alimentaria en nuestras comunidades. Trabajamos con productos autóctonos propios como la cachama, trabajamos con el arroz que nos traen de nuestra empresa socialista, todo hoy con cacao de Erí, haciendo diferentes preparaciones y de manera que hemos visto una gran receptividad por parte de nuestro público, donde se acercan, nos preguntan, nos asesoran también, nos dan algunas recomendaciones, pero también contentos porque vemos el fruto que nuestro pueblo cada día se va educando en una educación soberana, autónoma, cómo debemos comer, qué vamos a comer y dónde lo vamos a comprar. Debemos apreciar estos espacios, defenderlos, sobre todo en todos los espacios, difundir lo que hace nuestro presidente, nuestra revolución por nosotros, construir y bueno, seguir desarrollando nuestro país, no solamente en la producción, sino fortaleciendo la transformación, la distribución y el consumo. Y bueno, para eso estamos aquí en estos espacios educativos con la comunidad. En la visita que realizamos a la comunidad de Petare, pudimos notar su agradecimiento y la forma en que destacan tanto la calidad como los bajos precios de los productos. De verdad que una de las cosas que me parecen muy buenas son los precios. Me parecen precios excelentes, que están accesibles para el pueblo, ya que necesitamos día a día estos alimentos para nuestros hogares. Yo como vecina de aquí de Petare, de tantos años, más de 40 años, me parece que estas iniciativas del Gobierno Nacional, sobre todo ahora con el Ministerio de Agricultura y Tierra, de traer el mercado a cielo abierto a Petare, esto es una de las mejores cosas que nos ha pasado pues con el gobierno revolucionario, porque sinceramente con los precios que hay en los supermercados o en estas mismas tiendas que hay por aquí, bueno, el sueldo no alcanza, pero aquí sí tenemos revolución con mercado, revolución con el cacao, revolución con el pescado, ensopesca, toda la gente que está aquí está haciendo ver llegar a nuestros hogares, aquí en Petare, todos los beneficios que hemos tomado en la revolución. Yo vengo a carretear todo, cada vez que hay un mercado aquí en esta zona, que es la zona, esto se llama Lebrun. Nosotros, bueno, esperamos aquí estos mercados se hacen cada 15 días aproximadamente. Nosotros nos acercamos aquí con la intención de, bueno, de ayudar a la comunidad y llevar algo a la casa, pues como hablamos nosotros aquí en los criollos. Véngase que aquí todo es calidad, calidad. Y los precios ni se digan, amigos. ¡Chao! Sin duda que los precios solidarios junto a la calidad de los alimentos son características resaltantes, pero también es importante destacar el ambiente de colaboración, la música alegre, la hermandad y el compromiso de quienes trabajan en estas ferias. Mi experiencia aquí en Mercal ha sido excelente, ya que a través de con esta revolución es que se ha beneficiado muchas personas. Sin esta revolución nadie, o sea, había comprado tanta comida barata. Como puedes observar, yo tengo a lo mejor el privilegio de poder hablarte de todos los cielos abiertos que están en el estado. Cada uno, como tú puedes observar, todos los cielos abiertos, a partir de las 4 de la mañana, hay una cantidad de personas de cualquier edad haciendo colas para comprar su rubro.
muy fabuloso. Me parece en realidad muy atractivo para la comunidad de Petare. Yo como socialista también que estoy con la revolución, esto me parece muy bueno, a la cual asistimos nosotros los padres de familia, madres de familia, a buscar el mejor precio, economía para la familia. Pues compré todo lo que se llama los rubros de la semana. Semanalmente, pues le repito, asisto a este mercado, a este sitio, aquí en la avenida Lebrun de Petare. Y le hago un llamado a todos también de que asistan a esto porque en realidad es económico. A uno se ahorra lo que se llama el vivir de cada día. Hay bastante diferencia al mercado con cualquier otro tipo de supermercado. Sí, cada sábado yo gasto aquí de 300, 350 bolívares para un consumo de aproximadamente 8 días para mi familia. En otro supermercado, bueno, ya ustedes podrían saber también que se pasa hasta el 150% más de lo gastado aquí. Le hago un llamado a toda la población de que este mercado cada día va incrementando más productos. Por lo menos hoy en día tenemos ahí una, como se dice, una comida que hicieron de cachama, aprovechando también este momento a hacerle propaganda a un pescado típico nacional aquí, que como es la cachama. La cachama la hicieron ahí sudada, yo la probé, muy buena, y la recomiendo para que salgan al mercado a comprar la cachama. Si no la saben hacer, pregunten, que eso es lo mejor. En la próxima parte, visitaremos a la comunidad del 23 de enero y conoceremos sus impresiones sobre las ferias de alimentación. Ya volvemos. Realidades contundentes. La empresa socialista Agropatria proyecta cerrar la producción de semilla de arroz de este año en 16.000 toneladas. 7.000 toneladas más que las registradas en el año 2010 durante la gestión capitalista de Agroisleña. Estamos cosechando la patria socialista. Regresamos con Cosechando Conciencia y ya estamos en la feria del 23 de enero, donde presenciamos una muestra más de cómo los logros del gobierno en materia agroalimentaria, junto a la comunidad organizada, benefician directamente al pueblo. Bueno, mira, este es un trabajo, digamos, que viene de muchos años atrás, sobre todo aquí en esta populosa parroquia del 23 de enero, y nosotros como movimiento social, en el caso de la coordinadora Simón Bolívar, que también tiene, bueno, es un referente también en esta parroquia, estamos ofreciéndole hoy a la comunidad una gran feria de las hortalizas. Esto tiene que ver un poco con la articulación del movimiento popular y las instituciones, en este caso el Ministerio del Poder Popular de Agricultura y Tierra y los productos CEBAL, pues que es un ente adscrito pues también al Ministerio de Agricultura y Tierra. Entonces, bueno, mediante esa articulación que buscamos, traer todo ese tipo de ferias, todos esos beneficios aquí a la patica del barrio, a la patica de la casa de la señora que no tiene que pagar un pasaje para comprar y que compra comida de primera calidad, productos frescos, que es lo que queremos con todo esto, y abaratar también así esos precios capitalistas que también nos abundan bastante todavía, pues. Entonces esa es la idea, de poder traer todos los nutrientes aquí en el barrio, ¿ves? ¿Mediante qué? De esas articulaciones, ya sea con los diferentes entes gubernamentales que tenemos, y seguir pues pidiéndole a ellos también que sigan articulándose con las comunidades, por la importancia que eso representa acá en el barrio. Bueno, mira, evidentemente que el tema de la soberanía alimentaria es un tema bien
bien importante y bien estratégico, sobre todo en este panorama político que está viviendo el país. El panorama político de Venezuela cambió, cambió a través de estos procesos de transformación que estamos viviendo. Es un proceso bien amenazante y la seguridad alimentaria es importante, pues, ¿por qué? Porque estamos combatiendo las empresas capitalistas para ofrecerle a la gente precios justos, directamente del campesino, ¿me explico? Entonces, evidentemente que eso no le gusta mucho a esos enemigos que tenemos aquí alrededor. Los mercados a cielo abierto buscan ofrecer todo lo básico que necesita el venezolano a precios justos y con excelente calidad. Pollo, pescado, que es bien caro. Los capitalistas tienen el pescado bien caro. Fíjate, aquí el pescado cómo lo puede comer la gente, ¿ves? Que es bien importante para la dieta balanceada del venezolano, del ciudadano, de los niños. Ajá, tenemos mercancía seca, que es la azúcar, la leche, café, harina, todos esos productos que los capitalistas esconden. ¿Ves? Para que tú veas, aquí los están comprando y más barato. Legumbres bien frescas, lechuga, tomate, cebolla, pimentón, todas esas legumbres también bien económicas. Fíjense, por eso le digo la importancia de todos esos nutrientes que los tengamos aquí en la patica, de los edificios, de los bloques y del barrio. Bueno, mira, aquí está el colectivo de la coordinadora Simón Bolívar, pero también está la radio comunitaria, que hace un papel bien importante en defensa de la soberanía y de este proceso, como es la emisora libre, Al Son del 23, quien permanentemente tiene en su parrilla todo lo que el gobierno hace en materia social, y nuestra labor es difundir todo eso, como se difundió este operativo de esta gran feria de las hortalizas. Cada comprador llega y se va contento porque consigue lo que busca a un precio justo. Este es un logro hecho, bueno, por el proceso revolucionario, contundente y patriótico de nuestro presidente Hugo Rafael Chávez Frías. Estamos totalmente complacidos, enérgicos y alegres y emotivos, pues, a esta gran efectividad que se hace aquí a diario. Con 500.000 bolívares no sales a comprar ni siquiera la mitad de lo que estás comprando aquí. En cambio, por lo menos tú sales con 300.000 bolívares, hasta con 200.000 bolívares, y te llevas una cantidad de cosas y accesorios que de verdad le hacen falta a la comunidad. Cuando oigo, me vengo de una vez enseguida, corriendo a comprar. Muy buena la vez, fresquecita. Por lo menos la carne está fresquecita. Y los precios, sobre todo los precios. Todo el que quiera, bueno, se lo recomiendo. Porque primero que es de buena calidad y los precios accesibles. Los trabajadores son otro elemento importante en cada una de las ferias. Ellos suelen pertenecer a la comunidad o a empresas socialistas, por lo que tienen un gran compromiso. Sí, nosotros como coordinadora Simón Bolívar siempre nos organizamos para prestarle apoyo a todas estas instituciones que el Estado distribuye a nivel nacional para bajarle los beneficios directamente al pueblo, pues, y romper con esa cadena de comercialización. Nuestra función es eso, informar a la gente cuál es la ventaja que tiene este operativo que se está haciendo el día de hoy. Entonces recibimos a las personas de tercera las acompañamos, los ayudamos para que ellos escojan sus alimentos, sus productos y puedan cancelar al precio que está ofertado en el día de hoy. Además, eso lo orientamos también para que puedan comprar sus víveres, sus pescados, sus carnes y todo lo que se está vendiendo en este operativo. Necesitamos todo el apoyo, el apoyo y toda la ayuda que ellos nos puedan pedir a nosotros. La gente de muy temprano ha estado muy atenta para de temprano hacer sus compras, ha colaborado con todas las indicaciones que nosotros le hemos dado a fin de que todo se haga de la manera menos traumática y que la gente pueda beneficiarse con su alimento y llevárselo de una manera rápida y cómoda y disfrutar, pues. Los precios bajos que se ven en cualquier feria son sencillamente producto de la revolución, lo que se traduce en ley de tierras, justicia para el campesino, impulso de la agricultura, convenios con países hermanos para transferencia de tecnología, planes sociales y el empeño por la seguridad y la soberanía alimentaria. Son logros, son conquistas que hemos nosotros logrado a través de esta lucha, ¿no? Demostrar una nueva ideología, un nuevo sentimiento socialista, una nueva vida socialista, donde el Estado debe ser capitalizar todas las empresas básicas para ponerlas al servicio de la comunidad. Todo el mundo lo está viendo, todo el planeta está viendo que Venezuela es la punta de lanza en el cambio, en la revolución, en la reivindicación, en la conquista, en la soberanía. Ya no somos un país dependiente, ya somos un país independiente, ya somos un país que tenemos soberanía.
Y en la parte de alimentación estamos conquistando la soberanía alimentaria. Todavía falta mucho por hacer, pero estamos haciendo bastante. Estamos trabajando día y día. La gente del campo que siembra, que se levanta en la madrugada, que cosecha los productos, la gente que va y busca los productos, que los trae a la ciudad, nosotros que los recibimos, que los llevamos al consumidor, rompemos con la cadena de especulación. O sea, ahí hay muchos beneficios. Claro que el mundo está viendo eso. Y el mundo va a ver muchas cosas más positivas en Venezuela en cambio a la conquista de lo que es la soberanía alimentaria. Es grato ver los logros de cada una de las ferias, de los mercados que se hacen no solo en Caracas, sino en las principales ciudades de nuestro país. Ya volvemos. Realidades contundentes. La empresa capitalista Agroisleña contaba con una nómina de 2.500 trabajadores, de los cuales 1.000 eran tercerizados. Ahora, en revolución, la fuerza laboral de Agropatria Socialista cuenta hasta la fecha con 5.600 trabajadores y trabajadoras dignificados. Estamos cosechando la patria socialista. Regresamos a Cosechando Conciencia para conocer un poco más sobre la cocina itinerante. En esta oportunidad, disfrutamos de las bondades de los cocineros en el 23 de enero. Esa es una cocina itinerante que se trata de cocinar también aquí en la comunidad para que la gente vea cómo puede, en el caso de la cachama, no se come nada más frita. Hay diferentes formas de presentar el plato, de ese nutriente también, que se hizo un gran esfuerzo por parte de nuestro líder de traerla y criarla aquí en el barrio, en la cría de cachama. Entonces ahí nos enseñan cómo comerla en diferentes variedades y en este caso las señoras del Club de las Abuelas, Freddy Parra, están ahí también aprendiendo pues a eso. Y bueno, para que todo el mundo coma aquí después que esté la comida lista, yo también quisiera comerme un platico de esos ricos. Bueno, aquí tenemos una muestra de la cocina agrovenezolana a través de esta serie de cocinas itinerantes que lleva el gobierno bolivariano. Es parte para reforzar justamente el plan de la soberanía agroalimentaria. Se puede decir que este es el último eslabón. Aquí lo que estamos buscando, lo que necesitamos o deseamos, es que la gente vaya cambiando paulatinamente su forma de cocinar, su forma de comer, su forma de nutrirse. Por eso es que el gobierno ha hecho tanto empeño, tanto esfuerzo en lo que es la agricultura urbana, periurbana, volver al campo. Aquí la gran mayoría de los productos a nivel de hortalizas son sacados de los mismos canteros comunales, de la misma mesa organopónica, que la gente, las mismas comunidades organizadas van naciendo. Esta es la primera vez que traemos la cocina agroalimentaria aquí, el 23 de enero, a La Cañada. Parte de apoyar justamente los mercados a cielo abierto. La Fundación Seara es un ente del Ministerio de Agricultura y Tierra que se dedica a la capacitación de los pequeños productores, porque por eso nuestro acompañamiento. Estamos enseñando a la gente a preparar lo que en parte la Fundación Seara empieza a crear, que es el acompañamiento técnico, la creación de las mesas, de los canteros, de los huertos familiares. Por eso es que estamos aquí en la Fundación Seara reforzando lo que es el plan de la soberanía agroalimentaria. Estudios recientes de la FAO ubican a Venezuela como uno de los países que más han avanzado en materia alimentaria. 98% de los venezolanos logran comer al menos 3 veces al día. La kilocaloría es uno de los puntos más álgidos porque el consumo que tenía normal el venezolano era muy bajo, estaba por debajo de los 1.000. La gente tú la veías gorda o obesa, pero estaba mal nutrida. Aquí justamente lo que estamos buscando con todos estos planes es el buen comer,
Y el buen comer está acompañado justamente del buen vivir. Aquí lo que estamos es enseñándole formas fáciles, sanas, rápidas, de cómo preparar la comida e ir saliendo piano a piano de lo que es la rutina. Aquí lo que estamos buscando es que la gente vaya viendo que la cachama, por ejemplo, no se come nada más frita. Aquí la tenemos estofada, la tenemos en ensalada, la hacemos en papillote, que es envuelto en papel de aluminio. La podemos hacer de varias formas y de formas nutritivas y vistosas para que la gente vaya rompiendo esos tabús de ciertos insumos, ciertos alimentos que se comen nada más de una forma determinada. No, aquí le abrimos los ojos, aquí le enseñamos a comer ensaladas, asarlo, por lo menos el pimentón, asarlo y preparárselo con una ensalada de plátano verde y cachama. O sea, justamente lo que estamos buscando son las formas diferentes de cómo ir nutriendo a nuestra población. Cocineros como Henry González están dispuestos en los mercados a cielo abierto no solo a preparar comida para el pueblo, sino en la búsqueda de una mejor nutrición para crear nuevas formas de cocinar. Es 100% pedagógica y es un feedback, es algo recíproco. Yo le voy enseñando a ellos el poco conocimiento que yo tengo en la materia, por lo menos las abuelas, que son una enciclopedia, son un libro abierto, y ellos me van retroalimentando con su experiencia. Yo nada más les voy dando tips, les voy dando herramientas. Ellas me dicen, pero yo por lo menos la cachama lo pongo en una hoja de cambur. Chéverísimo, la hoja de cambur la puedes hacer así, pero también la puedes hacer con hoja de ojoto. O sea, ir retroalimentando ya la información que tiene la gente. Porque lo que pasa es eso, que es la cultura que llevamos a nivel de alimentar. Entonces vamos a ir reforzando, vamos a ir cambiando, vamos a ir innovando, que es lo que se quiere para que el pueblo vaya comiendo y nutriéndose mejor. Todos los venezolanos tenemos que aportar de una u otra forma. Me aporta la revolución, me aporta el gobierno, me aporta la comunidad. Es ir devolviendo ese conocimiento que he ido adquiriendo, porque yo soy egresado del INSES, es devolver el conocimiento, la experiencia que el mismo gobierno, las mismas instituciones me han dado, o sea, ir multiplicándoselo a la población. Las personas que me preguntan, de lo que sea que me pregunten, yo tengo la información, el conocimiento a la mano y yo lo devuelvo, porque justamente para eso estamos. Nosotros tenemos que ir multiplicando el conocimiento, porque el conocimiento es algo universal, es algo que se tiene que quedar e ir multiplicando entre las demás personas. Ese es mi aporte. Esto fue todo nuestro Cosechando Conciencia, recorriendo los mercados a cielo abierto en la Gran Caracas. Si desean ampliar la información, visiten nuestro portal web www.mat.gov.be y también pueden seguirnos vía Twitter por @prensamat. En nombre del equipo del Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras, muchas gracias por su amable atención y será hasta un próximo Cosechando Conciencia.